Un triunfo por 1-0 obtuvo este martes Deportes Santa Cruz en un amistoso jugado en el Estadio Municipal de Rengo ante el líder de la Tercera A. El partido estuvo marcado por el estreno de la nueva camiseta de Deportes Santa Cruz que utilizará en el campeonato de Segunda División y además de conocer en cancha el funcionamiento del equipo adiestrado por José Pepe Díaz. Lamentando las ausencias por lesión de dos de las más importantes incorporaciones, Francisco Lara y Bernardo Cerezo, el 11 santacruzano formó con Rodrigo Flores en el pórtico, Nicolás Grunwald, Orlando Santis, Ahmed Pinto y Cristian Venegas en defensa, Jesús Villalobos, Camilo Peña y Alex González en mediocampo y en ataque el mexicano Daniel Jara y Fernando Iturriaga por las bandas, dejando en el centro del ataque a Matías Jadue. En el primer tiempo, el dominio del visitante fue claro, generando importantes oportunidades que no pudieron ser concretadas por Jadue. En la contra, la defensa de Santa Cruz estuvo certera, destacando el liderazgo de Ahmed Pinto, el experimentado zaguero central y capitán de Deportes Santa Cruz. El único gol del encuentro llegó a los 20 minutos de juego mediante el tanto del proveniente de Deportes Concepción Fernando Iturriaga. Trabajando la idea que nos dio el profe, el ser un equipo intenso, el todo presionar en el mismo sentido y eso es lo que veníamos haciendo a diario, o sea, en el mes que llevamos más o menos, ha sido más o menos esa la idea que el profe nos ha querido inculcar y creo que de a poco tres partidos que hemos jugado amistosos lo hemos hecho de menos a más. El hecho de marcar hoy, imagino que te da un plus especial de cara al debut de la próxima semana. Sí, siempre viene bien marcar, pero lo importante es que se mostró la idea que veníamos haciendo en estos días y obviamente el gol es el que nos da al menos el triunfo, aunque sea un partido amistoso. Para entender un poco el esquema, ¿juegan con tres delanteros o sí, ustedes vienen de más atrás? Un 4-2-1-3 más o menos, y los punteros es que al momento de defenderse se repliegan acompañando al lateral, digamos, siguiendo al lateral que del equipo rival. Más o menos es la idea y hacer el ida y vuelta. En el complemento se realizaron varias modificaciones, lo que provocó el desdibujo del esquema de Díaz, cediendo la posesión y oportunidades de gol al local, que por lo demás mostró un muy buen nivel de juego en todo el partido. No, conforme con el juego, sobre todo con lo que hicimos los primeros 30 minutos, creo que tuvimos mucha posesión, mucha circulación de balón, jugamos el partido más cerca del arco rival que del nuestro. No nos llegaron prácticamente salvo una pelota que cruzó el área en los últimos minutos, pero creo que fuimos superiores. Ahora lo importante es poder consolidar esa idea futbolística y poder generar mayores situaciones de gol y llegar con mayor frecuencia al arco rival. Hoy día creo que en los primeros minutos, con la contundencia de Matías Jadue, con el mexicano Jara y Turriaga también creo que lo pudimos lograr. El segundo tiempo el equipo un poco, varió un poco porque las modificaciones también hicieron que el equipo bajara un poquito. ¿La llegada de otro refuerzo al equipo, profesor? Sería ideal, no depende de nosotros, depende de los directivos. Yo por lo menos está claro que necesitamos un central más y un volante o un delantero para poder seguir potenciando el equipo, porque hoy día creo que estamos bien, pero creo que es un equipo muy corto en términos de plantel, o sea, hoy día la falta de Cerezo, la falta de Jara, de Lara, en cierta medida merman el potencial del equipo. ¿La posibilidad de estar en el debut ambos jugadores, profesor? Sí, yo creo que van a llegar, Cerezo especialmente, porque lo de Pancho no sé, viene recién volviendo de Santiago, tuvo un tratamiento kinésico, pero Cerezo está más cerca porque Cerezo fue en la práctica de ayer que se apretó un poquito, pero no fue nada más que eso. ¿De cara al debut, algún otro partido se esperaba? Vamos a ver si jugamos el jueves con la selección sub-17 en Santiago, pero hay que ver, no está confirmado todavía. ¿Antes del debut algún partido amistoso en Santa Cruz? ¿Se prevé algo? Ojalá, vamos a ver, ojalá, claro, ojalá que pueda salir algo. Nosotros también queremos conocer la cancha, jugar ahí con nuestra gente y vamos a ver qué se pueda lograr. El partido era la primera vez que jugábamos prácticamente juntos, pues hicimos partido en Curicó, pero fue más o menos medio informal. Y la verdad que nos sentimos bastante bien, estamos todavía aprendiendo lo que quiere el técnico y estamos bien, estamos esperanzados en que podamos hacer un buen campeonato, estamos súper metidos, hay buen equipo,
y se están haciendo las cosas bien, que eso es lo importante. ¿La expectativa en este equipo? Muchas, creo que el equipo se reforzó para lograr lo más importante y para eso estamos. Creo que otro resultado no sería bueno. Las cosas están, no, el club nos está apoyando, así que yo creo que esa es la misión. Una de las inconvenientes que se va a tener usted durante este deporte de Santiago es su salida al país para integrar la selección palestina. Sí, bueno, ahora lamentablemente no voy a poder estar para el debut de local frente a Naval, pero son muchas fechas y hay buen plantel, que eso es lo bueno. Hay buen plantel y si yo me voy, alguien me suplirá y lo hará de la mejor forma. No creo que haya un equipo nomás. Creo que hay muy buen plantel y cualquiera que esté jugando puede hacerlo bien. Ante más de 300 asistentes, de los cuales casi un centenar eran santacruzanos, este partido fue un buen apretón antes del debut de Deportes Santa Cruz en el torneo de Segunda División, que se materializará el próximo miércoles a las 15:30 horas en Linares.